pinchando con algo? Estoy escuchando como si estuvieran pinchando. Eso es una araña. Es una araña. Una enfermera en la puerta. Mientras que no la golpeen, no hay problema. Eso. Uno, dos y tres. A ver, 56, 57. Ahí 59 empieza a grabar. Uno, dos y tres. Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de 7 Days to Days, capítulo 22. Vámonos, Sefi, vamos a salir. Estamos aquí en la casa esperando que salga de noche porque esto estaba lleno de zombies. Ha venido una pequeña horda. Sal fuera, sal fuera. ¡Ay, fuera! ¡Ay, pa! Vámonos. ¡Ay, ay, ay, ay! El araña. Spider-Man, Spider-Man. Aquí está. Araña fuera. Vale. Ha venido una pequeña mini horda de noche y claro, salir con una pequeña mini horda de noche pues es casi muerte segura. Vale. Digo, ¿quieres caer ahora? Toma ya, niño. Oh. Qué increíble el lucero del alba lo que hace, tío, en serio. Es mortal. Bueno chicos, pues el día de hoy. Vamos a deciros lo que vamos a hacer el día de hoy. Es ir... ¡Eh! ¡Hostia! ¡Que han roto aquí! ¡Hostia! Ya vamos a tener... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la rotura que han hecho! Vamos a tener que reforzar ya, tío. Vamos a tener que reforzar, tío. ¡Hostia puta el agujero que han hecho ahí! Bueno, pues nada. En un momentito estoy reforzando yo eso. No me fío ni un pelo de eso, tío. Virgen Santa, el agujero que han hecho ahí. Vamos a ver, esto hacemos lo siguiente. Cogemos aquí, cogemos el taladro este. Cogemos esto. Tenemos cemento suficiente para reforzar todo lo que es lo de abajo de la casa. Sí. ¿Y se está haciendo más? Vale. No, sí, sí, no. Sí, lo voy a hacer en un momento. Vamos a hacerlo en un momento, chicos. Vamos a reforzar esto. Pero dame a mí un poco y voy yo también reforzando. Vale, vente para acá, vente para acá. Se la lleva todo. Sí, vente para acá, cuñado, te lo dejo aquí. Es un cuñado, no veas, ¿dónde está? Detrás, ¿dónde está el agujero? Mira, lo que podemos hacer es lo siguiente. Ay, no, coño, se ha roto este. Joder, a ver ahora cómo coño te suelto yo esto. Vamos a ver. Claro, es que bueno, igual, toma, toma. No lo tienes, no lo tienes. Porque la última vez me tiraste algo, se cayó. Vente para adentro. Vente para adentro. No. Venga, pues lo que pasa es que necesitas el martillo. Cógete el martillo. Y ya, voy a coger madera también. Y sí, refuerzo lo que hayan tocado también. Vale. Ahí la mitad es más o menos para cada uno. Y te dejo 24 de esos de hierro. Lo que vamos a hacer, vamos a romper la primera hilera, ¿vale? La primera hilera de abajo de la casa. ¿Vale? La primera. Sí, porque es que no va a haber... ¿Has cogido las cosas de la moto? No, pero ¿estás seguro? ¿Y si se cae todo o qué? No se va a caer, no se va a caer. 100% seguro que no se cae. En esta moto de aquí. Preparaos para ver algo épico. Vamos a ver, en la primera hilera me refiero solamente no la base entera, ¿eh? Sino solamente lo que es el hueco. Este. Vamos, vente para acá y ahora te lo digo. Ya está. Esto no se cae. Por mucho que hagas esto, no se cae. ¿Eh? Ah, Jesús, a la pantalla. Vamos, que nos vamos. Vale, pues tú. Mira, ven. Quiero explicártelo cómo lo estoy haciendo para que tú veas. Rompes un hueco y metes y metes este, ya está. Y luego ya pues, simplemente, ya está, así. Lo que pasa es que ya, cógete un martillo porque si no... Se repiten las cosas tres veces a la vez. No sé, digo, coño, es que estaba diciendo que se va a caer la casa y la casa es imposible que se caiga haciendo esto. Es imposible.
Lo único que pasa es, claro, que esto es un coñazo ahora mismo. Esto, vamos, esto ha sido por la urgencia esta para que nos rompan el agüero, pero nuestra intención era ir a lootear el este de, del desierto que vimos. Que si eso, pues esto lo podemos hacer también fuera de cámara, ¿eh? Lo que interesa a Demito es lootear. Esto ahora mismo. Bueno, pues vamos, vámonos. Vale, sí, vamos a dejar esto para luego. Porque ahora mismo no van a atacar la casa. Esto lo haremos si eso fuera de cámara, para tapar todo esto, para que no se me aburran mis suscriptores. Guardamos todo otra vez. Me aburres a mí. Y no, por eso, si tú te aburres, pues entonces me han pegado todavía. Vale, voy a soltar madera aquí. Voy a soltar esto todo. Vale, también nos llevamos dinero porque vamos a ir al vendedor. A ver si por un casual tiene taladro o tiene partes de taladro. Vale, estas botas creo que eran como las mías. Efectivamente, así que las vamos a combinar. Vamos. One moment, please, que me estoy poniendo zapatos nuevos. Zapatos nuevos. Vale. Cerramos puerta. Ah, no, que está centro todavía, coño. En toda la cara, niño. Cerramos la puerta en toda la cara. Atravesó hasta la chaito. Ay, sí. ¿Habéis visto? Coño, porque me quería que estaba afuera. Qué poco me quiere, vamos. Vámonos, anda. Cierra la puerta en toda la cara. En toda la cara, niño. Atravesó hasta la chaito. Bueno, lo dicho, chicos. Vamos a tamear. Uy, a tamear. Oh, joder, macho. También estoy yo, vale, que no vea. Voy a ponerte la marca. Ah, verdad, porque no hemos salido del juego, ¿vale? No hemos tenido que salir del juego porque seguramente se nos iba a colgar el juego. Así que, para prevenir eso, pues nos salimos, volvemos a arrancar el juego y así tenemos una hora de margen para que no se nos bloquee. Porque en este juego hay que hacer eso, para que no se bloquee te tienes que salir. Mira, aquí esto es carbón, que nos hace falta carbón. ¡Sí, carbón! Pues ya que estoy, lo cojo. Eso, me cago en la puta que me da. Este es mi compañero. Que es la que me cubre, mira, tres monedas. Te la debía. Hay que ver, ¿eh? Increíble, ¿eh? Mi compañero me acaba de dejar que me coman. Qué mala persona. Te la debía y lo sabías. Anda, mala persona. Vamos a ver, ¿qué te dejo ahí? Bueno, pasamos por el vendedor en un momentito, ¿no? Ya que estamos aquí. Vamos a ver si ese vendedor, vamos a coger refuerzos de valla, que yo suelo llevar siempre comida de valla. No te ha dado, ¿no? ¿Eh? No te ha dado, ¿no? Sí, claro que me ha dado. Y tanto que me ha dado, me ha quitado esta vida y todo. Ya, que si me ha dado, dice. Pues menudo. Cuidado aquí. Pues menudo guantazo que me ha dado. De 123 que tenía de vida, me la dejan 116. Tampoco es tanto, ¿eh? Sí, vamos, eso es mucha vida para mí. ¡No! Y se me cuelga el juego, pero si no hemos salido del juego, ¿cómo se puede colgar? Esto es increíble, tío, en serio, increíble. Esto no puede estar pasando, tío, en serio. O sea, nos salimos del juego para que no se cuelgue y empezamos a grabar y se cuelga. Llevamos 8 minutos de partida y se cuelga. Increíble. Increíble, tío. A ver si actualizan ya este puto juego, tío, porque entre el ARK y este juego tienen frito. Uno en que va a petardazo total. Y este que se cuelga. Me cago en todo lo que se menea, puta Xbox. Osuso. Bueno, pues nada, chicos. Ahora volvemos cuando cargue. 8 horas más tarde. Vale, pues nada, chicos, ya estamos aquí de vuelta y nos hemos metido en el vendedor a ver si había suerte, por si acaso hubiera lo del taladro, pero no hay nada de taladro. Mira, tiene kit de reparación, casco de minero, aunque el casco de minero no hace falta. Mira, balas de Magnum, no, yo tengo bastante, pero kit de reparación sí voy a comprar, ¿eh? Voy a comprar los 4 que hay. Vamos a ver, la caja fuerte de reserva no tiene nada, ¿vale? Libros, nada. Esto tiene pólvora, que por cierto, lo que tengo aquí, a ver si se la vendo. No me deja venderlo. Esto tampoco. La madera, sí, ¿no? Esto, vender. Le vendo todo esto. Esto también se lo vendo.
Esto se lo compro yo. Vale. Ropa. Joder, no tiene nada de ropa que me pueda comprar, coño. Digo, a ver si tiene la camiseta, tío, pero nada. Mejora de acero reforzado. Lucho, muere. Se usa para mejorar aún más. ¿Puede? Voy. Buenas, coño. Madre mía, tío, tío. ¿En serio? Me lo está diciendo en serio. No sé dónde está, porque hay que poner la marca. ¿Vale? ¿Ya? Sí, claro, pero me ha dejado tibio, vamos. Escúchame una cosa. Hay una crema para mejorar el acero reforzado. Claro, se hace con aloe vera. Sí, pero vamos, que está aquí para comprarla. Pero eso que lo hace, ¿lo utilizas solamente una vez o ya lo tienes para siempre? Claro, lo utilizas una vez y mejoras el acero. Vale, entonces no. Vale, comida nada, de herramientas nada. Se queda permanente la mejora del acero, pero... Vale, nada, este no tiene nada, ¿eh? Este tiene una mierda, así que... No, nos podemos ir. Vale, pues nada, chicos. Vamos a ir a donde habíamos marcado antes, que era para lootearlo, una especie de fábrica o no sé qué lo que será. Tiramos por aquí por el medio. Y a ver qué resulta. Vamos, ya no creo que se bloquee el juego, porque suele bloquearse cuando llevas una hora y media, una hora y cuarto. Y otras veces... Sí, para que tú... Vamos, ya sería ya el colmo. La idea nuestra era... Nada, por aquí no pasa nada, con la moto no pasa nada. La idea era esa, de salirnos del juego y volver a entrar, y así contaba otra vez que no se bloqueara, pero nada, parece ser que... Mira, y la cuestión es también, bueno, un poquito de aloe. Que me pinché. Porque mi madre, potaje, tío, que no me apetece nada comer potaje. Potaje, pues mira, yo me sé me comería un potaje ahora, un potaje calentito, ¿eh? Me levanta tu rancio. Vale, me pincho. 4 de vida con un cactus. ¿Tú lo ves normal? Aquí, vamos, aquí es raro que atravieses el desierto y no te pinche. Vale, yo no... ¡Ey! ¡Hostia! ¡Uy! Tía, vaya bajón que ha pegado la gasolina. ¡Dios, mira, tía! Espérate, pues hay que pasar por el puente. Joder, es verdad. No, la gasolina... Es que tú has cogido mi moto, güey. Yo no he repostado mi moto. Ah, vale. Vale, pues pasamos por el puente... Que se rompió, con cuidadito. Que por cierto, no acabamos reforzándolo. Pero vamos, no creo que se vaya a caer, pero bueno. ¿Qué? Uy. Si me caigo por un lagazo, tío. Uy. Vale, voy a coger otro aloe de esto, ya que hay aquí. Atravesamos. Bien canto, joder. Vale. Me quedo atascado. Ahora. Una piedra, ¿no? Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar. Vale, era por aquí siguiendo el camino, está marcado ahí, pero... ¿Qué quieres? ¿Pero para dónde vamos? Tú sígueme. Aquí a lootear la fábrica esta que vimos aquí, ¿te acuerdas? Que ahí tiene que haber... No, no conozco esto, ¿eh? Tiene que haber bastantes materiales. Sobre todo hierro. Y muchos zombies. Así hay acción. Necesitamos acción. Y perro. Perro por aquí. Vamos a atropellarlo. Madre mía, el chucho. Y venga ya. Y me da. Y me pone veneno y todo. Venga ya. Encima eso. Veneno. Vale. Paro la moto y me tomo corriendo el. Veneno. Encima me ha dejado casi tieso, tío. Que ese es el problema. Sí, antes me deja a mí uno que lo vea. Vale, perro, Perro, eso, escucha. A la izquierda, está a la izquierda. Me lo mato otra vez de. Porque está aquí, atraviesa la cabeza. Venir. Hostia, pues sí que hay perro, ¿no? Por menos, claro. No gastes money. ¿Para qué gastas munición ahí tontamente, coño? Me hubiera dado con él y ya está. Hay más,
Más perro, cuidado que hay pinchos aquí, ¿eh? El zombie detrás, Sefi. Mira, el zombie pasa de largo de ti y viene por mí. Vale, pues nada, vamos para adentro. Cuidado con los pinchos que hay en los laterales, ¿eh? Mira, bidón de gasolina. Bueno, registra tú la parte izquierda y yo registro la parte derecha. Al revés. Joder. Exacto. Inésico. Es que como iba para allá, pues yo he dicho a la izquierda y a la derecha. Como estaba puesto al revés. Has dicho dos veces mal, tío. Me cago en otro. Joder, otro que me contamina, tío, en serio. Yo tengo para darte, ¿eh? Si te... Sí, no, de momento tengo. Bueno, venga, de vez en cuando viene un poquito de acción. Y sí, te digo que no. Venga. Vamos, pero menos mal que tenemos el lucero del alma, ¿eh? Perro. Lo he escuchado, pero no sé dónde está. ¿Está adentro? ¿O está por fuera? Otro que me da. Me cago en todo lo que... ¿Cómo puede fallar esto, tío? Falla esto más que la escopeta de la feria, tío. Vale, pues nada, vamos a seguir looteando. Escandaloso eres, tío. Nacho. Vale, le daré. Ahí viene el perro para mí. Vale, yo aquí registro todo, ¿eh? Tía, pues hay tela de zombies, ¿eh? Por fuera hay tela de zombies. Bueno, vale, pues, vale. Que se venga, que queremos acción. Pero con la cara destapada. Vale, el bidón de gasolina lo has cogido, ¿no? Sí, claro. No bueno, el bidón de gasolina, lo bueno que tiene es eso, tío, que lo puedes convertir en gasofa. Acuérdate de registrar los montones de basura, que tienen cosas buenas también de vez en cuando, ¿eh? Aquí se llama gas. ¿Gas cuál? ¿Gas el que suelta uno cuando tiene ganas de...? No, no, es verdad. No sé de cuándo, pero lo cambian el nombre, ¿eh? Luego ya no se llama gasolina, se llama gas. Vamos a ver. A ver cómo subimos aquí arriba. Pero, tío... ¿Quieres dejar de seguirme, coño? Yo no te estoy siguiendo, ¿eh? No, sí, sí es al zombie. Vale, ya mismo voy a estar hasta lleno y todo. A ver, mira, me voy a subir aquí arriba. Ahí. Vamos a ver, vamos a empezar a registrar aquí. En estos montículos subís. Bueno, fíjate, ya estoy lleno, tío. Vamos a empezar a romper cosas. Unido ahí abajo, ¿tú lo ves normal? Vale. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Toma. Bueno. Toma. A ver. Seguimos looteando. Más moneda. Esto lo bueno que tiene es que en estas zonas te puedes encontrar muchas cosas interesantes, ¿eh? Como un buitre, luchando. Sí. Los montones de basura. Vamos a ver, que rompo aquí. Tengo que romper ya. Me voy a mostrar el grupo de la comunidad. Vamos a ver, esto fuera, esto tú fuera. Normal, tío, que nos... Tuvimos una reunión de vecinos, tío, hace poco. Ajá. Creo que es normal, tío, que se hayan encontrado. Es que yo me río, pero es asqueroso, tío. Es inhumano, la verdad, ¿vale? O sea, es algo que está fuera de ser humano, tío. Se han encontrado en el garaje, tío. En los garajes, ¿vale? En la planta más baja del garaje. Tiene tres plantas, ¿verdad? Ajá. La menos uno, menos dos y menos tres. Pues la menos tres se han encontrado. Cagarrutas. Bueno, digo cagarrutas, pues no decía algo más vasto, ¿vale? Sí. Un poquito menos ordinario. Te entendemos. De personas, tío. ¿En qué? Yo, pues, ¿en qué momento eso, de tu vida? Eso tiene la explicación muy sencilla. Eso es que viene uno, estas navidades, ha venido bien cargadito y no ha podido aguantar más. No ha podido aguantar más. Sí, todo lo que te diga, pero ¿en qué momento de tu vida te pones a cagar en un parking? Me parece, ¿no? Buena idea cagar en un garaje, tío. Esto es la hostia, tío. Si es que hay gente para todo, tío. Hay gente para todo.
Viste, tenemos una mesa química aquí para coger. Mesa química. Ah, pues coge, sí, cógetela, así ya tenemos dos. Vale. Increíble. Yo. Pero no solo eso. Luego tenemos un garaje que da a la calle, ¿vale? Por la parte de atrás. Yo vivo en un. Como en un. Es pues un bloque y está vallado, es privado, es un recinto privado, ¿no? Y tiene dos entradas, ¿vale? Tiene la entrada principal y la atrás tiene un garaje que va a la calle. Bueno, pues en ese garaje se encontraron un vómito, tío. Todo el garaje vomitó, todo lo que es el ascensor, todo el ascensor, madre mía, cristales y todo, vomitado, tío. O sea, increíble, tío. ¿Qué vomitó? ¿Como un aspersor o qué? O sea, jugó con el vómito y dijo. O cómo fue la cosa, tío. O sea, Ay, cago la puta. De locos. De locos, o sea, de locos. Asqueroso. Tengo vecinos asquerosos. No, ya te digo, si es que hay gente pato, 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 pato. O sea, lo que menos te puedes imaginar, lo hace la gente. Increíble, en serio. Luego ya no te cuento, escupitajos en los ascensores. Pero con mocos. No un escupitajo de saliva, no, no. Con un pollo, como se le llama, ¿vale? Hostia. Con contundencia. Hostia, puta. Con ese color verdecito. Ya, hostia, qué asco, coño. Asqueroso. Suscriptores, asqueroso. Taparos la oreja, taparos la oreja. Taparos la oreja y no escucha estas cosas. Es que la gente es muy asquerosa, tío. Dios. Es muy, muy asquerosa, tío. Cago en la puta. Porque dices, te encuentras una meada de perro pequeño y dices, bueno, pues es un perro pequeño, nos ha aguantado y está ahí. Pero escupitajos, cagadas, de todo, ¿eh? De todo. Increíble. Vale. Parece que les gusta. Escúchame, 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 espérate, espérate, ¿qué estás haciendo? Creo que lo estás haciendo mal. Estás rompiéndolo con la llave inglesa, ¿no? Buah, y se preocupa ahora, no, ¿sabes? De la mesa química, ¿sabes? Claro, porque es que te estoy escuchando. ¿Dónde está? La mesa química ya la tengo. Ah, vale, entonces como te he visto, estoy escuchando la llave inglesa. Digo, a lo mejor le está dando todavía. Estoy quitando aires acondicionados. Vale, Sí, esa es la situación. Están los vecinos, uno de los vecinos, escucha. Ahí, ¿no? Bardertoya, chaval. Aquí hay un cofre, pero un cofre. Esta vida hay de todo. Ah, mira, hay moneda. Y lo peor de todo es que cuando tú piensas que la has visto todo. Sí, sí, ¡ay! No, está claro, está claro. Te la dan. Está clarísimo. Hostia, mierda, aquí hay un aire acondicionado que no tengo hueco. Voy a tener que ir a la moto. No estás vale. Haciendo más. Voy a la moto en un momentito a soltar las cosas. Voy a repostar. Oye, pues esto no está mal, ¿eh? Aquí hay bastante material, ¿eh? Sí, sí, eso yo sí dije. Aquí hay bastantes cositas. Vale, pues vamos a empezar. La moneda la voy a dejar aquí ya en el coche, en la moto. Te dejo en mi moto una pastilla verde. Ok. 531 de rueda. Mira, rueda, he conseguido unas ruedas mejores que las que tenía. De puta madre. ¿Qué es? Se llama gas, barril de gas. Ajá. No, mira, ponte encima de gas. Barril de gas se llama. No de gasolina. Ajá. Que por cierto, receta y ya lo puedes convertir en gasolina. Vamos, yo por lo menos ya puedo convertirlo en gasolina. Pero no voy a convertir porque si no me voy a llenar de gasolina. Pero si te hace falta gasolina, me lo dice y convierto el bidón. No, estoy bien. Vale, gasolina, lo que voy a. Y he cogido tu moto. Bueno, la. Nada, vale, va. Vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a pelar los coches. Que los coches darán gasofa también, de todas formas. Bueno, chicos, una cosita. Los que hayáis llegado hasta aquí este vídeo, porque hay muchos que no ven el vídeo completo, que lo sé. A ver si nos decís algún sitio donde podamos ir aquí que sea interesante y que a lo mejor no hayamos ido, no lo hayamos encontrado todavía. Por lo menos una pequeña ayudita de sitios buenos, ¿vale? En este juego. Aunque ya este mapa lo conocemos, pero vamos, tampoco lo tenemos desbloqueado ahora mismo todo. Una cosa es, deberíamos de irnos otra vez al aserradero. Porque en la. ¿A la nieve? Sí, para conseguir allí hachas, matando a los leñadores, que ya estamos chetaditos, ¿vale? Nos podemos enfrentar a los leñadores. En el siguiente episodio que vayamos, vamos a ir a la nieve. Y a ver si conseguimos hacha.
en vez de tener que fabricarla, pues las conseguimos y así luego pues las vamos combinando. Has cogido la caquita de este, ¿no? Se coge todas las caquitas ya, ¿eh? No, he encontrado caquita. Vale, el horno. Podrías haber venido aquí a coger la de mi vecino. Sí, sí. Visto la grande. Venga, con la tía. Qué asqueroso, tío, de verdad. Vale, voy para adentro. Vale, tú ahí. Ah, mira lo que está aquí, el zombie, la hija puta. Vaya, cabeza afuera. Muy bien. Es como vale, estantería. Nada, estantería vacía. Vale, creo que ese filo no ha estado por aquí. El cristal no lo quiero para nada. Esto tampoco lo quiero para nada. El cristal es otra de las cosas que tampoco hemos usado mucho en este juego, ¿eh? El cristal, pero ¿el cristal para qué sirve? Pues no lo sé. Sefi, cógete la vitamina que me habías dejado y tómatela tú. Pues yo me encontré aquí dos, sin que tómatela tú. Joder, la caída que tiene la flecha, tío. Vamos a ver, ¿esto qué es lo que es? Joder, desgraciado. ¿A dónde nos lleva esta puerta? Vale, a una caja fuerte. Vamos a ver qué contiene esta caja fuerte. Ahí. Nada, escopeta, nada, revólver, nada, nada. Y nada, todo para romperlo. Todo mierda, tío, todo mierda. Vale, vamos a la planta de arriba. Aunque aquí creo que sí que ha estado ya Sephiroth. Sí. Sephiroth ya ha estado aquí. Y... A ver. Mira, a ver, Sephiroth no le gusta registrar las papeleras. No sé por qué, pero no le gusta. Oye, de verdad, que estoy lleno, que estaba vaciándole la moto. ¿Qué coño? Si estaba llena la papelera de cosas. Uy, un poco más ahí caigo aquí. Ah, no, no hay... Vale, a ver cómo coño... Bueno, voy a tener que subir aquí. Vamos a ver, dame una rueda. No, no me ha dado una rueda. Hola, ¿qué hace? Aquí, ¿no? Sobre eso, intentando sobrevivir. Toma ya, en toda la cabeza, niña. Vale, vienen más colegas suyos. Más colegas, toda la cabeza. Ahí está. Que sigan viniendo. Bueno, vamos. Ah, mira, ¿esto qué es? Una estructura aquí de estas puestas aquí tontamente, tío. ¿En serio? Vamos a ver, vamos a romper por aquí. Y así nos podemos subir aquí arriba. Si no, no hay manera de subirse. Hay que romper la piedra. Ahí está, sí, señor. Vale, más material, escopeta, todo para romperlo. Nada más que mierda, tío, en serio. Esto para romperlo también, para el plomo. Vamos a ver, necesito un hueco. Y el hueco, obviamente, va a ser esto fuera y el aceite fuera. Esto fuera. Esto fuera. Y vamos a romper la rueda. A ver si me da una rueda. No me da una rueda. Saltito. Joder, en serio. Todo esto para romperlo, tío. Esto para romperlo y esto para adentro. La yuca, hey. Y salto. Vamos a ver. En el SWAT, desde luego, las bolsas del SWAT siempre me he encontrado mierdas, tío. Nada interesante. Venga, dame una rueda. Nada, no quiere darme ruedas, tío. Vale, bueno. Bueno, pues esto está looteado. Ahora sí, eso nos vamos a... A ver si podemos... Al que habíamos encontrado un poco más para adelante. Pues vamos. Venga, voy para allá. Ya está esto ya looteado al máximo. Lo que ya no tengo yo hueco, tío, porque la moto la tengo ya entera.
A ver, esto no puedo coger. Esto está bugueado. A ver, espérate a ver qué hueco me puedo hacer. Vamos a ver. Esto lo meto dentro. Gasolina, ¿cómo estás tú? ¿De qué? De gasolina. Yo estoy bien, que mi moto es la que tú tenías. Ya, ya. Claro, pero estaba... ¿tienes algo vacío de gasolina? 9%. Vale, claro. Te lo estoy diciendo. A ver, que esto seguramente no lo hemos registrado, ¿no? Ah, sí. Vale. Ahora hay que ver. Bueno, los coches que estaban aquí creo que no se habían registrado, los que están un poco más para adelante. Este creo que sí. Este sí. Los que estaban en el cruce ahora creo que no se habían registrado. Los que estaban aquí que venían por la noche y venían varios. Este creo que sí. Y ya, los que están aquí en el cruce no. Así que vamos a lootear los que están en el cruce. Hay varios zombies. Ha atropellado, niño, ¿cómo lo ha atropellado uno, niño? ¿Sabiste cómo ha saltado la sangre ahí? Ven aquí, bonito. Ahora, es un brazo menos. Eso sí, ¿eh? Le pegas el... Le rompe los brazos... Es que entran en coma, tío. Y le pega... Y te pegan el manotazo, ¿eh? Con el brazo, ¿eh? O sea, no tienen brazo y te lo pegan. El manotazo. Vale, ya tengo otra parte, creo que de la Magnum. Sefi. A ver, que lo mire. ¿Qué? Sí, sí, parece que es de nivel 93, muy bajo, me cago en la leche. Pero bueno, la parte de la Magnum, que he conseguido otra parte. Ah, bueno, da igual. Eso luego se va mejor, se va buscando otros mejores. Vale, esto está registrado. Me viene un gordito. Gordito, gordito, gordito. Te quiere caza conmigo y quemará por la noche. Sa, sa. Vale, le doy, le doy, le doy. Buenas ya, hombre. Pero con los sándwiches, vale. Tío. Bueno, que se me ha quedado colgado. Vamos a aligerarnos, Sefi. Que ya me han dicho que está la comida. Vamos a ver. Hostia, 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 hostia. Vale, de todas formas, como se nos había colgado el juego, no he calculado bien. Creo que eran 10 minutos que hemos estado fuera de... Sin grabar, antes de que cargara el juego y todo eso. Así que ahora mismo llevamos unos 40 minutos. Sí, una media hora llevamos. Era por aquí, ¿no? De todas formas vamos a tener que dejarlo por aquí, chicos. Y en el siguiente episodio, pues lo que haremos será eso. Era por aquí, sí, ¿no? La nieve. La nieve para ir a enfrentarnos a los leñadores que nos tuvimos que ir corriendo, ¿te acuerdas? Nos vamos a vengar. Para cobrarnos nuestra revancha. Sí, ahí es donde va a venir la verdadera venganza. Con los leñadores. Mira, aquí está el vale, pues nada, lo dejamos por aquí y amanecemos aquí en el de eso. Vamos a limpiar un poco esto un momentito. Limpiamos la zona antes de nada. Y dale con los sándwiches. Ah. No solo me saltan sándwiches. Sí, tío. Sí, nada más que saltan sándwiches. No sé por qué. Vale. Otro sándwich. Bueno, yo luego los cojo y los tiro. Fuera. Pero vamos a ver. Fuera. Bueno, chicos, vamos a limpiar. Y una vez que limpiemos ya lo dejamos. Cuidado, aquí también unos cuantos. Pero no muere, tío. Dale. Yo lo que hago siempre apunto un poco más para arriba de la cabeza y caen de un golpe. Hostias. Más sangre. Las enfermeras no sé qué le pasa, tío. Que vienen vacías, tío. Que es que no vienen nada, tío. Ya. Bueno, ya está esto vacío, ¿no? Lo dejamos aquí para que empecemos el capítulo por luego por aquí. Y de aquí nos iremos a la nieve. Registra un momento ya los coches. Que también están vacíos. Va, tío, es que no tienen nada, tío. Antiguamente, tío, por lo menos te registraban los coches. Tenían motores, tenían baterías, llaves inglesas. Pero es que ahora no tienen nada, tío. No tienen nada importante, tío. Bueno, pues nada, Sefi. Pues nada, chicos. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.